Eran tiempos duros para el pueblo de Israel, cuando una muchacha prometida de José recibió un día en su pueblo Nazaret la visita del ángel de Yahvé. Ave María, llena de gracia, contigo está el Señor. Bendita eres entre las mujeres, pues Dios te escogió. Concebirás y serás la madre del Hijo del Creador. Él será Jesús, el Salvador. Su palabra se hizo en ti, María. Fuiste la sierva de Dios, María. Déjame ser como tú, María. Llevaré en mí a Jesús, María. Como madre del Señor te recibió Isabel, y hasta el hijo de su seno se alegró ante él. Proclamaste en tu alma, grande es el Señor, tu espíritu gozó en su Salvador. Su palabra se hizo en ti, María. Fuiste la sierva de Dios, María. Déjame ser como tú, María. Llevaré en mí a Jesús, María. De la cruz, sobre ella prendido estaba tu Hijo Jesús, y en esa hora dijo que mi madre sería tú. Mi casa se llenó desde entonces con tu luz. Su palabra se hizo en ti, María. Fuiste la sierva de Dios, María. Déjame ser como tú, María. Llevaré en mí a Jesús, María. Corría el año 2005 cuando cuatro amigos, a los que les gustaba el rock and roll, pero a la vez eran creyentes, decidieron hacer una banda donde pudieran tener estos dos elementos, la fe, poder compartir la fe, y a la vez hacer la música que les gustaba, la música moderna. 12 años desde que comenzó el grupo. José Luis es el único del inicio, pero alrededor de ellos, pues ahora mismo tenemos a Leo, que es guitarrista acústica, es sacerdote argentino, que está haciendo un máster de teología en Valencia, ¿verdad? José, que es el tecladista, Elías Rubio, que es el baterista, y José Luis Rubio, que es el bajo y voz. Entre otras cosas, un gran amigo. Muchas gracias. Donde hemos estado en muchas batallas desde hace muchos años. Así es. Trabajando juntos. Pero estás haciendo, a nivel secular, pues un trabajo en el Museo de Bellas Artes, ¿entiendo bien? Sí, soy uno de los trabajadores del Museo de Bellas Artes de Valencia, sí. Bueno. Eso es lo que me da de comer. Correcto, correcto. Esta canción, María, pues es un poco atrevida, ¿no? ¿O no? Bueno, la verdad es que sí. Se trataba de reflejar, tomando únicamente lo que es el texto de los evangelios, la vida de la Madre de Cristo en dos minutos, poquito más. Pero bueno, claro, claro. Es una de las que solemos cantar habitualmente. Y a la gente le encanta, ¿no? Sí. Y nadie sí se ha quejado ni se ha molestado por esto, ¿no? Para de nada. Que fuera un rock and roll o lo que sea. No. A muchos les extraña, les sorprende,
pero estamos habituados. Pero esa sorpresa no lleva a la indignación, lleva a la alegría. Exacto. Te sorprende con gusto. Exacto. Vuestro público es muy variado. Depende sí. siempre de lo que os pongan por delante, ¿verdad? Sí, pero claro. Bueno. El público normalmente depende de la parroquia o del centro al que vamos. Nosotros nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y viene gente de todas las edades, niños pequeños, abuelitas, familias enteras. ¿Cuál es la actuación más estrambótica a la que habéis estado tocando? Inauguramos un salón de actos precioso, nuevecito, de 400 plazas, y vinieron 11 personas. Casi éramos más en el escenario que viéndolo. ¿Qué fue lo que falló en ese caso? El frío aterrador del diciembre en lo alto de la montaña. Ya. Además, ¿era el día de la Constitución? Era un 6 de diciembre en un pueblecito de la sierra. Nada, estábamos bajo cero. De todas maneras, la música religiosa contemporánea en España, y tú que eres también un luchador en ese sentido, intentando apoyar desde hace muchos años, tampoco tiene grandes números en nuestra realidad española, ¿verdad? Efectivamente. Es una... Ciertamente es que... Es un fenómeno que está creciendo, tanto en cantidad como en calidad, pero muy poquito a poco. Estamos mucho mejor que el año pasado y mucho mejor que hace 10, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Vosotros venís de Valencia, una zona muy musical, donde sí, hay sí. muchos jóvenes que estudian instrumentos de bandas, etcétera, etcétera. Correcto. ¿Esto no influye de alguna manera en las parroquias para que haya una mejor música? No, sí, el problema no es de calidad, el problema es de respuesta del público. El problema es, dentro de los responsables de la misma iglesia, hay algunos que les tienen, por así decirlo, como un miedo a la novedad, ¿no? Vas a una parroquia y dices, tengo un grupo de rock y hacemos música católica, y como que no les cuadra, y eso hace que muchas veces estén más precavidos. Luego, los que lo conocen les encanta. Claro. Y gracias a Dios venimos actuando regularmente en estos 12 años, pero así es. Bueno, vamos al segundo tema. Y seguimos charlando. Señor, ¿tú qué hiciste? La luz de las tinieblas, has hecho brillar tu luz en mi corazón, para que todos puedan contemplar tu gloria, la que se manifiesta en el rostro de Jesús. Tengo problemas, pero no me aplastan. Tengo dudas más, no pierdo la esperanza. Soy perseguido, pero tú no me abandonas. Soy derribado, pero me vuelves. Que quede claro que una fuerza tan grande es solo de tu espíritu que habita en mí. Señor, solo soy una jarra de barro. Lléname, Señor, de tu inmenso tesoro. Que pueda perder mi vida para que otros vivan. Que pueda perder mi vida para que otros vivan.
que otros vivan. Llevaré mi cuerpo, el morir de Jesús, pues sé que resucitaré con él. Me entregaré a la muerte por causa de Jesús, su vida se manifestará en mí. Señor, todo lo has hecho para mi bien. En cada sufrimiento tú me das la eternidad. Sin pedirme nada, tu gracia me regalas. Por eso hoy tu gloria cantaré. Señor, solo soy una jarra de barro. Lléname, Señor, de tu inmenso tesoro. Que quede claro que una fuerza tan grande es solo de tu espíritu que habita en mí. Señor, solo soy una jarra de barro. Lléname, Señor, de tu inmenso tesoro. Que pueda perder mi vida para que otros vivan. Que pueda perder mi vida para que otros vivan. Cuéntanos un poquito, José Luis, tu conversión, tu acercamiento a la fe. ¿Cómo fue? ¿O siempre estuviste en un contexto de iglesia? Hay una realidad, no soy muy original. Hay una realidad que es aquellos que nos hemos criado en una familia creyente, durante un tiempo hemos recibido la fe de nuestros padres. Pero llega un momento en que tú que has estado viviendo de la fe de tus padres no sirve para dar respuesta a tu vida, sobre todo cuando empiezas a crecer. Y necesitas dar un salto. En mi caso fue a través de la palabra, en mi caso fue unas catequesis en la parroquia, en mi caso fue el Señor que se me apareció y me dijo: esto que estoy diciendo no es un rito, esto es una alianza de amor que quiero establecer contigo y que puedas vivir así. ¿Qué edad tenías tú ahí? 15 años. 15 años. Y desde entonces. Ajá. Es importante que eso fue en un contexto comunitario, sí, ¿no? Sí, en mi caso en comunidades neocatecumenales. Claro, en un contexto que te acompañó también, correcto, ¿no? Correcto, correcto. Siempre, yo siempre digo que el Señor puede, porque claro, no podemos poner límites a su gracia, que puede obrar contigo aunque sea en solitario. Pero ciertamente en este tiempo que se ataca tanto la fe, que los valores están perdidos, es muy, muy difícil. Entonces, tener una experiencia de fe compartida en una comunidad de hermanos, ya sea del neocatecumenado, ya sea de la renovación carismática, de los cursillos de cristiandad, es un elemento cada vez más y más necesario, poder vivir y expresar la fe en comunidad, que a fin de cuentas la iglesia es eso,
es la comunidad de los hijos de Dios, del cuerpo místico de Cristo. Claro, es muy importante entonces que el creyente esté insertado en una, evidente, en un grupo específico, ¿no? Evidente. Después puede tener experiencias de soledad, eso es evidente, y todos necesitamos muchas veces el retiro, pero no partir. De hecho, esto a lo mejor queda muy teológico, pero bueno, la fe es personal, es propia de cada uno, pero no es individual. No es una cosa Dios y yo y nadie más. La fe se comparte, se celebra, se vive, se entrega, se proclama. Siempre hay un otro detrás. Y ese otro es Jesucristo. En la medida en que vemos que el otro es Jesucristo, en esa medida nosotros nos acercamos al Señor y podemos realmente ser felices. Vamos con otro tema. En el que yo no creía en ti y a los que lo hacían perseguí, que tú fueras el Mesías o el Dios de mi vida era algo que no podía admitir. Me enseñaron a creer que Dios no era así, solo un ser distante a quien servir, pero un Dios cercano, hecho pan y hecho amor, superaba en todo mi razón. Te encontré, en medio del camino te encontré, y te vi, yo estaba ciego y te vi. Ahora ya no puedo más que anunciar tu amor. Tu palabra, tu perdón será mi salvación. Te encontré, en medio del camino te encontré. Y te vi, yo estaba ciego y te vi. Temblor a todo el mundo iré, anunciar la palabra de Dios. Como un jarrón de barro débil, frágil, sin valor, llevando el tesoro de tu amor. ¿Son tiempos de conversos últimamente o no? ¿O eso es una cosa ya del pasado? No. Estamos viviendo un tiempo, lo profetizó Benedicto XVI cuando aún era el cardenal Ratzinger. Somos un tiempo que va a una iglesia cada vez más pequeña, en el sentido de que hay un proceso de secularización, cada vez son menos los niños que acuden a bautizarse o a tomar la comunión en nuestras iglesias. Pero al mismo tiempo que se empequeñece, se hace más pura, se hace más coherente, se hace más evangélica. Y de ahí es cuando empieza a surgir.
Porque los ritos y las rutinas no convierten la experiencia personal de Dios en tu vida, sí. Tú conoces en tu contexto donde estás, este señor antes era no sé qué, ahora sí, has encontrado el camino. Y como muy normal esto, digo. Sí. A ver, cuéntame algunas experiencias. Pues vamos a ver. Yo, dos amigos míos. Él era creyente, ella no era creyente. Empezaron a salir, empezaron a planear casarse y él le dijo, mira, yo solo puedo casarme si tengo una garantía o por lo menos una esperanza de que mi matrimonio va a ser cristiano. Entonces vamos a hacer una cosa. Quiero que vayas a la iglesia, quiero que te formas, quiero que sigas un camino de conversión y si no lo ves, me lo dices. Al cabo de unos pocos meses, ella fue y le dijo, ¿sabes qué te digo? Que aunque ahora tú y yo cortásemos, yo no dejaría la iglesia. A la semana siguiente estaban casados. Bueno, a lo mejor la semana no, imagino que es un poco exagerado, pero vamos, se casaron enseguida. Bastó para decir eso, para que él tuviese esa seguridad. ¿Qué dicen tus compañeros sobre tu fe o que tocas en un grupo de rock, qué sé yo? ¿O no les has dicho nada esto? No, al contrario, lo ven como algo divertido y gracioso. Dice, ah, sí, mira, entonces, ¿qué haces esto? Pero vamos, igual si les digo que hago no sé, golf a dos palos, igual tienen la misma reacción, pero de vez en cuando vienen a verme y les gusta. Claro que sí. Leo, cuéntanos un poquito de tu conversión también y luego el inicio en el ministerio, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, fue todo junto, en realidad. En realidad fue todo junto. Comencé a ir a unos seminarios de vida de la renovación carismática, invitado por mi madre. Las madres siempre. O las abuelas. Pero ¿no? Sí, bueno, en realidad viene de familia, pero ajá, siempre así perfil bajo. Ajá. Y bueno, comencé a ir a una iglesia que tenía mucha vida, me trajo mucho por el tema de la música, de las oraciones, de la manera de expresar las oraciones. Y bueno, empecé mi camino de conversión y bueno, fui llegando a la conclusión de que Dios era un camino para mi vida, que era una oportunidad. ¿Qué edad tenías? 19. Ajá. 19, recién había terminado el bachiller y bueno, estaba trabajando en un movimiento de jóvenes. Me encargaba un poco de la Eucaristía, de la misa, tocaba la guitarra en la misa. Y bueno, un poco sentí de a poquito el llamado de Dios, que se fue concretando paulatinamente y muy concretamente a lo largo de los años. Tú has estado últimamente en Alemania. Sí. Hace tiempo que estás fuera de Argentina. ¿Cuántos años? Sí, van a ser 8 años. 8 años, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Misionando también, ¿no? Ajá. Haciendo un poco lo que hace el Papa Francisco, ¿no? Llevar nuestra iglesia un poco latinoamericana, un poco más encendida, a rincones más fríos, quizás culturalmente menos influenciados por la religión. Claro. Y entonces uno pone su granito de arena y también es un intercambio. Claro. Estos 8 años han cambiado sin duda mucho las cosas en Argentina, en Latinoamérica en general, pero especialmente en Argentina después de la elección del Papa Francisco. Sin duda ha transformado, ha sido un revulsivo de alguna manera, ¿no? Para la población. Sí, en realidad hay muchas cosas que a nosotros no nos extrañan, porque es lo que él hacía siendo cardenal. ¿Le conociste? Sí, le conocí siendo cardenal. ¿Hablaste con él alguna vez? Hablé con él, sí. ¿Y sí, qué imagen tenías de él? Y cuando yo lo conocí, tenía muy pocos kilos de los que tiene ahora. ¿Ah, sí? ¿Eso ha venido después o cómo es? Yo creo que sí, creo que vino después y estaba menos sonriente. ¿Verdad? Menos sonriente, sí. Estaba muy cansado. Y notamos primero que el papado lo ha resucitado interiormente y también, digamos, como pastor. Claro. ¿No? Como pastor de la iglesia. Y es una referencia muy grande para nosotros. Pero más sobre todo que sea latinoamericano. Claro. Que argentino. Eso le marca sí, una... Sí, que sea latinoamericano marca, tendencia, marca una tendencia muy importante en la eclesiología y, por supuesto, en la pastoral. Claro.
Claro, claro. Ese deseo obsesivo, nunca se puede decir de esa manera, pero bueno, de acercarse a la gente, de asegurarse mucho de oler a oveja, de hacer una pastoral cercana, ¿no? Sí, él siempre se acercó a las realidades vulnerables, siendo ya cardenal, a las realidades vulnerables de lo que era su jurisdicción, su obispado, ¿no? Yendo a donde estaban los más pobres, los más enfermos, y por supuesto también acompañando mucho a los sacerdotes, ¿no? A los sacerdotes que en sus realidades pastorales y a las familias quizás presas de injusticias o de tragedias. Y bueno, creo que un poco amplía lo que es ese amor de caridad y ese amor de pastor a la Iglesia Universal. Correcto. Muy bien, seguimos hablando. Otro tema, por favor. Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce a las fuentes de agua fresca. Me dirige por el buen camino, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañada oscura, ningún mal temeré. Porque tú vas conmigo, Señor, estás junto a mí. Tu vara y tu callado me protegerán. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. El Señor es mi pastor, nada me falta, me conduce a las fuentes de agua fresca. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce a las fuentes de agua fresca. Me preparas un banquete frente a mis adversarios. Perfumas con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu amor y tu bondad me acompañan de por vida. Viviré en la casa de Dios por años sin fin. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce a las fuentes de agua fresca. ¿Cómo ven al pastor de los años siguientes con esta realidad secularizante que tenemos en nuestra realidad europea, manifestándose también mucho en Latinoamérica? Yo, como uruguayo de nacimiento, le pregunto a un argentino, ¿cómo ve al pastor argentino de los siguientes años? ¿Cómo será? ¿Te lo puedes imaginar? Porque en nuestro... Yo pertenezco a una generación que cambió. Ajá. Ya traemos el cambio nosotros. Okay. Y hace, 20 años. ¿Ese cambio se dio hace 20 años? Se dio hace 20 años, sí. De una generación con otra formación, con otra cabeza, con otra espiritualidad, con otra manera de ver la vida. ¿Cuál es la edad media del sacerdote
en Argentina? 60. 60 años. 60, sí, sí, 60. José Luis, en España, más o menos, ¿tienes una idea? Irá por el estilo. Pero un poquito más mayor, ¿no? También depende de diócesis. Claro, correcto, correcto. Uh-huh. Venga, perdona, Leo. Sí, y creo que formo parte de ese cambio y que sigue habiendo más cambios. Quizás que tenga que ver con los cambios que también surjan de arriba, ¿no? Porque claro, hablábamos, siempre se habla de que del celibato de los curas y de que cuando el cura se va a poder casar y va a tener una familia normalmente, como lo puede llegar a tener un pastor evangelista. Bueno, yo creo que falta mucho tiempo para eso. No es solamente una madurez de la iglesia, sino también de la sociedad. Y me parece que, bueno, que los cambios van acompasados con los cambios en la iglesia. Claro. Del mismo sacerdote, ¿no? Y la gente joven en Argentina, en Latinoamérica en general, sé que es muy diferente también cada país, pero en Argentina, que tú lo tienes más cercano, ¿hay vocaciones, hay interés? Sí, 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 hay vocaciones, hay vocaciones. Aquí también, aquí, por ejemplo, en Valencia, el año pasado se han ordenado 10 sacerdotes. Ustedes están en otra realidad, España. Valencia es un poquito excepción, ¿no? Me parece a mí, ¿o no? No, pero 10 sacerdotes en un año es un número importante. Eso digo. Una de las cosas que contribuye a las vocaciones o a la respuesta a las vocaciones es precisamente lo que hablábamos antes, la vivencia en comunidad. Allí, claro, donde hay una iglesia que vive en comunidad, surgen vocaciones. Donde hay una iglesia en que cada uno va por libre, es muy difícil que brote. No imposible, pero más difícil. Claro, claro. O sea que ustedes ven un futuro relativamente positivo. Sí, sí. Con vocaciones, yo siempre, creo que sí. Siempre. No, pero es verdad, lo digo de corazón. Primero por las estadísticas últimas, sobre todo. Y aunque no sea una cosa de cantidad. Correcto. Vamos con otro tema. Señor, por ti madrugo para contemplar tu fuerza y tu gloria. Tú eres mi Dios, Señor, por ti madrugo para contemplar tu fuerza y tu gloria. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada y sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, mis labios te alabarán. Tú eres mi Dios, Señor, por ti madrugo para contemplar tu fuerza y tu gloria. Tú eres mi Dios, Señor, por ti madrugo para contemplar tu fuerza y tu gloria. Mientras viva te bendeciré y alzaré las manos a ti, me saciaré de manjares y mis labios te alabarán. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y bajo tus alas
ser feliz. Tú eres mi Dios, Señor, por ti madrugo para contemplar tu fuerza y tu gloria. Tú eres mi Dios, Señor, por ti madrugo para contemplar tu fuerza y tu gloria. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Y los que buscan mi perdición al abismo caerán. Serán pasados a espada, entregados a los chacales. Y el rey se alegrará con Dios y los que juran con él. Tú eres mi Dios, Señor, por ti madrugo para contemplar tu fuerza y tu gloria. Tú eres mi Dios, Señor, por ti madrugo para contemplar tu fuerza y tu gloria. ¿Sigues tomando mate por la mañana? Sí, poco porque como tomo solo y tomar solo no me gusta. Entonces, pero sí tomo, claro que sí. O sea que menos de madrugadas nada, ¿no? No, por la tarde. Por la tarde. Sí, por la tarde. Por la tarde, sí. Muy bien. Sí. José Luis, has trabajado mucho en internet, uh-huh. Te encantan las redes, te enredas todo lo que puedes, demasiado, yo creo. Es un vicio ya. Ya es un vicio. Cuéntame qué experiencias, qué has aprendido, qué consejos darías. Lo que me ha llevado a trabajar mucho con las redes sociales son principalmente dos cosas. Uno, la curiosidad, y otro, el intentar ofrecer un servicio para que esa gente que nos movemos dentro de la música católica contemporánea, que normalmente estamos muy dispersos, tuviésemos también medios y formas de conocernos. En primer lugar, cuando uno empieza en este mundillo, lo primero que piensa es: debo estar solo en este mundo, esto debe ser un planeta. Luego empieza a rascar y ve que hay más enamorados del Señor que están llevando también su música y poniéndola para su alabanza y poniéndola al servicio de la Iglesia. Entonces, simplemente es una forma de conocernos, de sabernos, de encontrarnos y de esa manera propiciar también el encuentro personal. Yo ahora mismo me encuentro a lo mejor con algún músico de Córdoba al que no he visto desde el 2010 y, sin embargo, como hemos tenido un contacto a través de las redes sociales, es como si nos hubiésemos visto hace 2 meses, ¿no? Y sé que en algún momento determinado yo voy a poder contar con él como el que vive en Santander, como el que está en Vigo, como los que vienen de Almería. Los de Málaga no. Los de Málaga son muchos, con lo cual ellos ya se apañan, pero es una diócesis excepcional. Algún malagueño me estará escuchando. Por cierto, ¿tú crees que hay cosas que se pueden hacer todavía en internet en cuanto a la música? Supongo. ¿Qué te gustaría hacer que no has podido hacer todavía? Uy, sería estupendo hacer un concierto online con 40 músicos y que cada uno estuviese en su casa y tocar todos a la vez a través de un medio. Pero bueno, para eso ya necesitamos medios técnicos y gente que sepa manejarlos. Pero bueno, eso sería un buen experimento. Claro. Cuando pero más que nada, tampoco, por lo menos en mi caso, no busco las redes como un fin, sino como un medio. Es un medio de contactar con el otro. Y contactar, lo ideal es contactar en persona, eso es evidente. Pero bueno, cuando no puedes o hay distancia, es un instrumento más. ¿Estás en contacto con bloggers y con tuiteros de todas partes, de Latinoamérica, de Estados Unidos? No, en mi caso, me limito al ámbito nacional. Es que si me voy a Latinoamérica, ahí ya
Allá, gracias a Dios, nos perdemos, en el buen sentido de la palabra. ¿Pero cómo haces para limitarlo en Internet? Dices, no, no, aquí yo solo acepto... Así. ¿Así? ¿Y por qué? ¿Por qué? No, porque precisamente para que algo sea operativo tienes que poder manejarlo. Okay. Porque claro, si, como dice el refrán, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, a lo mejor, si yo tengo contacto con 5.000 músicos, va a ser muy difícil que realmente tenga un contacto con 5.000. Si tengo contacto con 200, eso sí que es posible. Entonces, lo que intentas otra vez es tener la comunidad. Correcto. Esas relaciones, sí, de alguna manera más humanas. Y, ¿no?, en ese caso, compartir lo que tenemos en común. En este caso, la música. Y la música católica y la música cristiana. Correcto. Leo, José Elías, José Luis, muchas gracias por haber estado aquí en Canta y No Llores. Gracias por vuestra energía, por vuestra experiencia, por vuestra entrega. Seguid adelante haciendo lo que estáis haciendo. Vamos con el último tema, que es A la sombra del Omnipotente. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, refugio mío, alcázar mío, tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. Con tan solo dirigir una mirada podrás ver la recompensa del malvado, porque hiciste del Señor tu único refugio y el Altísimo fue tu defensa. Y el Altísimo fue tu defensa. No temerás el terror de la noche, ni las flechas de tus enemigos. Miles caerán a izquierda y derecha, pero a ti no te alcanzarán. Él te librará de la red del cazador. Él te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas hallarás refugio, su brazo es escudo y armadura. Su brazo es escudo y armadura. Nunca más se acercará ni la desgracia, porque a sus ángeles el mismo ha dado orden para que te guarden siempre en tus caminos y tu pie no tropiece en la piedra. Y tu pie no tropiece en la piedra. Pisoteará serpientes y leones, te defenderá y te dará gloria. Desafiará los días de tu vida y te hará ver su salvación. Él te guiará de la red del cazador. Hallará refugio, su brazo es escudo y armadura. Su brazo es escudo y armadura. Y esto ha sido todo. Pero nos quedan todavía unos minutos y vamos a aprovecharlos con algunos de los cantantes que han participado en Canta y No Llores. Soy Luis Alfredo Díaz. Bye.
ya sé que no hay nada nuevo tras de ti. Comprender que eres mi motivo y mi porqué. Distinguir entre mil llamadas y tu voz. Y aunque cada día sea igual, hoy rompes mi rutina y no está mal. Solo tú puedes sorprender mi corazón. Solo en ti algo nuevo crece en mi interior. Junto a ti siento que los años que se van no son más que un corto amanecer, que cada instante es nuevo y no está mal. Y aunque pueda conquistar el cielo, el mar, y aunque pueda someter bajo mis pies todo aquello con lo que un día soñé, si no te tengo a ti, no es nada, está de más. Y aún no acabo de entender el corazón tan pequeño y tan inmenso a la vez. Se desborda con el fuego de tu fe y aún late por prenderse otra vez. Hoy ya ves, quiero regalarte esta canción, compartir todo lo que tengo y lo que soy, dibujar un paisaje con el corazón y asomarnos juntos al balcón, que aunque hace frío, pronto saldrá el sol. Y aunque pueda conquistar el cielo, el mar, y aunque pueda someter bajo mis pies todo aquello con lo que un día soñé, si no te tengo a ti, no es nada, está de más. Y aún no acabo de entender el corazón tan pequeño y tan inmenso a la vez. Se desborda con el fuego de tu fe y aún late por prenderse otra vez. Otra vez. Hacer tu voluntad. Le
ya no vuelvas más. Quiero aprovechar esta oportunidad, encontrarme cara a cara junto a ti, sin importar lo que piensen de mí. Tenerte a ti es ganarlo todo, es saber que si te tengo yo puedo ser feliz. Tenerte a ti es decirle al mundo que tu amor es más profundo que una manera de vivir. Es tenerte a ti. Quiero que vengas a mi corazón, a cambiarlo por uno de carne hoy. El de piedra, arráncalo ya. Solo quiero hacer tu voluntad. Le temo a que pases y ya no vuelvas más. Quiero aprovechar esta oportunidad, encontrarme cara a cara junto a ti, sin importar lo que piensen de mí. Es ganarlo todo, es saber que si te tengo yo puedo ser feliz. Tenerte a ti, Señor, es decirle al mundo que tu amor es más profundo y una manera de vivir. Tenerte a ti es ganarlo todo, es saber que si te tengo yo puedo ser feliz. Tenerte a ti, Jesús, es decirle al mundo que tu amor es más profundo y una manera de vivir. Tenerte a ti. Es tenerte a ti. I'm walking on the building. It's a true foundation. I hope it on the bloodstains, burning for my Lord. When I never get tired, tired, tired of walking on the building, I never gone to heaven to get my reward, my reward. I'm walking on the building. It's a true foundation. I'm loving on the hope stands, burning for my Lord. When I never get tired, tired, tired of walking on the building, when I've gone to heaven to get my reward, I'm walking on the building. Here's the true foundation. I hope it on the bloodstains, fighting for my Lord. When I never get tired, tired, tired of walking on the building, I'm never gone to heaven to get my reward, ha! On the building, here's a true foundation. I go beyond the hope stands,
fighting for my Lord. When I never get tired of walking on the building for my Lord. I never gone to heaven to get my reward, I'm walking on the building. It's a true foundation, I'm hoping on the bloodstairs, fighting for my Lord. When I never get tired of walking on the building, I never gone to heaven to get my reward, my reward.